Tras el robo frustrado de tres corderos en Cuipa Baja del distrito del Tambo, los comuneros realizaron protestas y manifestaciones en el Poder Judicial para pedir no liberen a los detenidos. No hemos llegado a ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque el presidente de la Corte no nos ha dado ninguna solución. ¿Pero qué es lo que les han dicho? Porque ya en la tarde mismo lo van a soltar. Por eso, ya le hemos anticipado, creo que al presidente de la Corte. Lo sueltan hoy día en la tarde, nosotros, si es posible, mañana o pasado lo agarramos y con el pueblo mismo lo va a hacer justicia. No solamente la comunidad de Cuipa, ni coches, ni los 16 anexos del Tambo lo vamos a hacer justicia. Como se sabe, la población denunció que son víctimas de constantes robos de sus ganados. La ira se desató precisamente este último lunes, que hasta quisieron quemar el vehículo blanco Probox de placa W1P005, unidad implicada por la sustracción de sus corderos, valorizados en más de 300 soles. Estos dos presuntos jóvenes hombres que hurtaron de la puerta de mi casa, ha declarado ante el señor policial, al comisario, ha declarado de que el cordero sí lo han recogido de uñas y lo han llevado una cuadra antes del Parque de los Héroes. Hemos ido a constatar esa casa y los policías no pueden abrir, no abrieron la puerta, que conversaron con el hermano, porque nosotros dos mujeres que estuvimos en el patrullero no nos dejaron bajar del carro para poder hablar. Nos han tenido ahí. Y dijeron, en todo caso, señora, ¿a usted sí le llegaron a robar sus Sí, carneros? A mí sí me llevaron. ¿Carneros? No, es uno solo, no puedo uno también solo, más. Uno solo se sí, lleva. Sí. ¿Cuánto cuesta un carnero? Señorita, está de 300 a más tal vez, señorita, porque esto cuando es padrío cuesta más. Los manifestantes se muestran cansados de tantos robos, por lo que advierten de ver libres a los que fueron capturados por los comuneros, tomarán justicia con sus propias manos, sin importar la presencia de la policía. 15 días atrás, interdiario ya no se perdieron sus animales, carneros, cerdos, becerros, de todo. Por eso estamos cansados ya con esos delincuentes. Sí, hijo. ¿Qué es lo que le han pedido al presidente de la Corte? Que nos haga justicia y una vez que lo manden abajo a Humancaca a esos delincuentes para que allá también purgan su condena, pagan su culpa. Pero lamentablemente el director dice no hay campo, no sale con eso. Por eso, bien claro, ya hemos anticipado, delincuente, que lo agarramos. No solamente los anexos que estamos acá vamos a hacer justicia, sino los 16 anexos del Tambo.